Pues amigazos, hoy pues venimos de nuevo a la pesca. Bienvenidos a un nuevo día a la pesca, amigazos. Pues venimos ahora sí que con la intención de poder agarrar algo, porque días pasados, pues en pescas pasadas nos ha ido muy muy difícil, pues, pero bueno, no nos damos por derrotados, ¿no? Pues aquí viene hoy, aquí me acompaña aquí el Fidel, miren. Ahí está. Y pues bueno, venimos al Espino a darnos la vuelta por acá. Vamos a la intención de agarrar unas mojarras criollas. Y pues bueno, a ver qué otra cosa se puede salir por ahí, ¿no? Y pues bueno, amigazos, pues igual manera, pues mandarles un saludo por ahí a todos. Las personas que nos mandan mensajes por ahí en YouTube, en Facebook, en TikTok, pues por ahí les mandamos igual un caluroso saludo a todos ellos. Y pues bueno, pues no queda más que mostrarles a ratito qué vamos a agarrar por ahí, amigos. Y pues bueno, la verdad que hoy está muy bonito el día de hoy. Amaneció despejado. Desafortunadamente, pues hay encontramos mucho lirio en el río, miren. Y pues eso no nos deja tirar la atarraya bien, ¿no? Pero bueno, pues aquí le vamos a buscar, amigas. La idea es encontrar, a ver qué podemos agarrar. Y bueno, pues ahí está el Fidel cortando unas balizas para señalar el lugar donde vamos a engodar. Y pues bueno, pues ahí estamos, amigas. Pues vamos a seguirle buscándole y ya les vamos a mostrar rato. Pues aquí estamos, amigas, ya para empezar. Ahí está el Moreno. ¿Cómo ves la cosa, Moreno? Un poco difícil. Ya se tapó toda la orilla. No podemos engodar los pescados. Sí, miren. Desafortunadamente hay mucho lirio y estamos sorteando el lirio para... No, hasta ya el día de hoy. Para poder tirar los atarrayazos. Pero bueno, ahí vamos. Esperemos que haya. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando aquí a que pase un lirio ahí para tirarle, man. Tenemos que esperar al de atrás también. ¿Quieres aprovechar a mandar algún saludo a alguien ahí, Moreno? Solamente a la familia, los amigos. Pero igual la idea es para que lleves ahí con tu familia, ¿no? Sí, pues sí. Vino mi hermana de Campeche y que lleve una mojarrita, ojalá ellos quieran y salgan alguna. Una mojarra cría, ¿por qué? Pues allá casi no hay, ¿no? Allá está, y aparte de que no hay, cuando llega ya con recongeladísimo. Y bien caro. Y carísimo. Mojarrita pequeñita, está cara, arriba de 100 pesos el kilo. A la madre. Ahí está. Batallan bastante y pues si se pueden llevar unos de acá, pues mejor. Vamos a echar, vamos a hacerle la lucha, a ver qué sale. Órale, vamos. ¿No está por ahí, no? Ahí fue, ¿no? Ahí está. ¿Pega? Aquí sí va a venir uno. Viene. Sí, mira. Ay, papá. Mira nomás. Vámonos. Primera. Mira de aquel lado, Mira. Qué lona. La madre. Macho. Vámonos, ahí estamos viendo, chavo. La estamos viendo. Vamos a tirar en el próximo, amigos. Vamos a ver. Ya llevamos dos tiros y han salido. Vamos a ver este tercero. ¿Dónde está la? Ahí está, va. Allá tenemos a la vista la baliza. Vamos a ver el chavo. Qué suerte trae. Dale. Tiene libre todo para tirarle con huevo. Vamos. Está livianita, no necesita tanta fuerza. Pero para que. Ah, mira. ¿Pegó? Mira. Vámonos. Ahí pegó algo grande, ¿eh? Mira. ¿Va? Mira. A su madre, vale. Mira. No manches. Está yendo, güey. No sean diablos. Mira. ¡Ay! Mira. La de arriba, la zacatera, ¿eh? Mira, güey. Esto no lo habíamos agarrado así. A la mesa. A ver la de abajo, Mira. Pura buena, Mira. Mira su máquina, cabrón. No manches, ya está como de unos 400,
Ahí la de abajo, levántale ya, Moreno. Bueno, ahorita, ahorita que la saquemos le vamos a mostrar. Bueno. Mira nada más. Chula. Venga, ve. Está lleno también, güey. Está, sí, güey, ve. Y nada más. La mecha. Ponla así de ladito para que se vea esto. No, no, al revés. A su madre. Me quita el dedo así, güey, de abajo, para que se vea completo. Mira nomás. Eso es todo, chavo. Qué chingona está esa, Vámonos. Bueno, pues ahí está, mira, ahorita le seguimos mostrando. Mira nada más, Eso es la otra que viene ahí abajo, Sí, la ensarta este. Es una máquina. Por esas venimos aquí al Espino, amigas. Y por algunas tilapias, ahorita vamos a ver dónde podemos encontrar unas. Vámonos. Pega chingón. Sí. Se ve que se hicieron para todos lados. No manches. Mira cómo saltan. No manches. Están las crías en alta, chavo. No manches. Eso. Mira. Ahí está. Mira. Ahí salieron, ya están ahí desparejonas. Ya están ya. Es un macho, ver cómo vuelan. Es todo, Moreno. Mira, pura pesca. Puro deporte. Fíjate que te lo tiraste antes. Sí, dale, chavo. ¡Hala! Sí, mira. Bueno, no barro. Están las mojarras, chavos, están las mojarras otra vez. Aquí volvimos a tirar donde el primero y salieron buenas. Vamos a ver. Vienen otras. No esperamos que salgan del mismo tamaño, pero alguna que otra viene por ahí. Mírala. Mira, ay, castarricón. A su madre. Sí, güey. Castarricón. Perdón. Mira. Mira. Por ahí se lo tiraste antes donde estaba la baliza, güey. Dios madre. Está la baliza en la esquina, ¿viste? ¿Hay alguna? ¿Pegó? Sí. Ay, grandísimo. Están saltando, están saltando. Seña que sí hay. Ah, mira, mira, ¿es? Mira, tengo yaquita. No tengo yaquita. Ya la tengo allá acá. Ya la estamos viendo. Esto. Ahí pegó otra, Moreno. Eso es bueno. Ahí pegó, chavos. Ay, eso es bueno, que peguen. Sí nos gusta. Ahí vienen, aquí sí jalaron las botas. Creo que están para acá, güey. Es que ahí son tiros donde están. Mira, ahí viene una. Ahí viene abajo otra. Vámonos. La coloradona. Mira, dos. Dos muy buenas. A ver. Vámonos. Bonita la mojarra. Ahí cómo va. Ya no la salen. Ahí están, mira. Oh, está, ¿eh? Paletón. Viene una buena, ¿eh? Ah,
papá. ¡A la madre! ¡Mira nomás! ¡A la bestia! ¡Mira nomás, eh! ¡Mira nomás! ¡Sí, paletón, ve! ¡Mira nomás, paletón! ¡Vámonos, chavo! Mira. Ahora sí, dice, cojo, vení. Como cuatro, vamos. Ahí pegó, ahí pegó, chao. Ahí pegó, moreno. Por lo menos una salieron, ¿eh? Ahí viene una buena, ¿eh? Ahí viene una buena, ¿eh? Una Costa Rica es la que veo ahí. Acá viene otra, ¿eh? ¡Ay, papantla! Mira nada más, chavo. ¡A la madre! ¡A la madre! No, ya viste, chavo. La, miren. Mira, en sarta de Benny, mira. Se está cuajando. No, chavo. Le estoy dando chance para que no diga que no le doy chance, pues. Sí, ahí se pone triste el chavo. Hay que darle chance también. Vámonos. Vámonos, Ricky. Bueno, aquí andamos, amigas. Vamos a ver. Cae para acá adentro. Nos dicen que está bueno aquí la pesca. Pero. Vamos a ver. Ah, si acá está la. A su madre. No, si está perro. Está perro, chavo. Mira nada más cómo está para allá. 200. Tenemos que trabajar un buen tramo. Sí, no, güey. Necesitamos la sangre para usted. Sí, no. Yo voy a encaminar un poquito más para adentro, porque. Hay que checar el tramo. ¡Ah, la bestia, güey! Ve, güey. Hasta allá se ve la laguna. La podemos arrastrar, pero es pues una buena chamba, ¿eh? Pues aquí estamos en otra entrada aquí, pero ya es un poquillo tarde y la verdad, entre más temprano quizá vengamos y podemos hacer la gacha, pero cargar todo este metote está, es un pedo, güey. Está cañón. Ahí ya más adelante ya, güey, corre bien. Ajá. Y se ve el agua ya, se ve como de más lejos que aquí el árbol. Sí, 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 sí. Bueno, pues vámonos, pues. Allá, pues. Vámonos. Vamos a intentarle por otro ya lado. Ya para otro día venimos y entramos. Sí, pues, vamos. Más gana. Del otro lado sí le tiramos. ¿Qué si vamos a sacar? ¡A la bestia, güey! ¡No, porro, pío, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió, ah! Sí, ¡su madre! ¡Era una hermo escama, güey! ¿Cómo era? Sí, puedo. Hijo de su madre. Ahí está. ¿A quién le tiraste, chavo? Dale, vámonos. Sí, ahí, ahí, dale, 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 dale. Su pinche madre. ¿Pega, pega, no pega? Una rita. No mucha, pero una pego. Ya se fue, no te preocupes. Ah, ahí sí que. Lo jaló la mojarra. Lo jaló la mojarra, chavo. Robalo ahora. Acá la traigo, ven. Aquí yo la quería agarrar.
La quería agarrar con la mano, ve, está, ve. Lo jaló el robalo, muchacho, vámonos. Bueno, amigazos, ese es el último tiro del día. Vamos a ver si agarra algo ahí el pinche moreno. Porque está salado, hace rato no tiró nada aquí. Digo, no agarró nada, pero vamos a ver, esperemos, ahorita ya hace rato tiré uno yo. Agarré aquí. Vamos a ver, aquí este es el tiro bueno, bueno, bueno y preciso. Vamos a ver. Pues todo, chavo. No agarra porque no hay. Si no hay, no vas a agarrar nada. Digo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aguanta, 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 chavo. Mira, mira. Ven, mira. Ven nada más, ven nada más. Mira, ven, mira. Aguanta, chavo, aguanta, chavo. Mira, Benny, cómo vuela. Mira nada más, mira nada más. Mira nada más. Mira, Benny. Este es un tarrayazo perrón. Pues todo, chavo. Mira, 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 mira. Mira nomás. Mira nomás. Levanta, levanta la morena. Mira nomás. ¿Ves? Este es el último del día, es un chavo. Perrón tarrayazo, sí, buena tarrayazo. La despedida de hoy. Todos. Vámonos. Estamos... vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, aquí estamos aquí. Nos encontramos al amigazo Omar. Miren. Excelente. Qué bueno que nos identificó y aquí nos encontró. Aquí estamos en el lugar del señor Baron. Aquí estamos en su local. ¿Cómo te llamas, hijo? Orlando Daniel. Orlando Daniel, de acuerdo, hijo. Bueno, pues aquí están los muchachos, miren. Aquí está el hijo de Omar. ¿Cómo te llamas, hijo? Luis. Luis. Y allá está el Fidel. Fidel Castro. Eso es todo, chavo. Y aquí estamos armando el cevichazo. Ahorita vamos a... Ahí está Omar, miren, está picando los filetitos de robalito. Y vamos a hacer un ceviche bueno. A ver que lo pruebe aquí Don Baro. Su familia, su mamá. Su... Está comiendo la gente. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Omar? Excelente. ¿Bueno o no está bueno? Una delicia. Eso. ¿Cómo lo ves, Don Baro? ¿Está bueno o no? Sí, sí, está chingón. Está como para... Como para mover tapete. Romper los colchones, diría un venezolano. Ir a romper colchones. No, ese es tu hijo, Dani. Dani, Dani. ¿Cómo lo ves, hijo? ¿Está sabroso? No lo has probado todavía, ¿ah? Está bien. Ah, bueno. A ver, pruébalo. Tú me dices. Pruébalo y tú dilo. ¿Cómo lo sientes? ¿Está bueno, ¿verdad, hijo? Eso. Eso es todo, man. Es un vuelve a la vida, ¿eh? Y este muchacho, que no ha comido nada, ¿cómo lo ve? ¿Cómo perrón, lo viste, chavo? Perro. Me llega con los ojos abiertos a mi casa. ¿Cómo lo ves, señora? ¿Cómo está? Está sabroso. ¿Está bueno, verdad? Bien. Bueno, vamos a dejar comer aquí a la gente y ya al rato nos despedimos. Vámonos. Vamos a ver, aquí está Don Baro. ¿Qué dice Don Baro? Ya vamos a saliendo. ¿Cómo vio ese bichazo? ¿Todo bien? Pues está bien, todo bien. Todo aquí. Relax. Okay. Buen sabor, todo. Aquí con el amigo Omar. Se lo mandó. No, no ve, pero se echó una hoy. Aquí estamos. Una casualidad, ¿no? Una casualidad. De vez en cuando, ¿eh? Lo han invitado y no viene, y hoy topó que sin invitarlo llegó. Así es, y si nos ponemos de acuerdo, no nos encontramos. No nos encontramos, la verdad. Así es, la ruleta, hoy nos encontramos aquí con el amigo Benny y acá el amigo presente, aquí en El Espino. Eso es todo, Don Mario. Gusto estar contigo, Benny. Aquí tenemos al negro. ¿Qué dice el negro? ¿Qué dice Dani? ¿Cómo la pasaste, hijo? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien, hijo? Sí. ¿Nos ayudaste? ¿Echaste un cevichazo? ¿Todo bien? ¿La pasaste bien? Sí. Vale, qué bueno, hijo. Pues bueno, pues te agradecemos aquí al señor Baro que nos haya recibido el día de hoy. ¿Sí? Y y pues bueno, pues esperamos no ser la última vez. Vamos a venir repetidamente. Pues aquí estamos. Mientras que estemos, seguiremos. Ya cuando no estemos, pues va a decir ya, cuando estaba Don Baro, ¿no? Dale, chido. Ándale pues, Don Baro. Muchas gracias, ¿eh? Ahí seguimos pendientes. Dale. ¿Algún saludo a alguien por ahí?
¿Nadie? No. ¿O algún mensaje que quiera mandar aquí de su palapa, que quiera promocionarlo o algo? Pues aquí estamos, Pescadería El Baro. Tenemos extensión de pescado, robalo, carpa, pez lagarto, camarón de río, camarón de mar. Barato. Pero estamos a buen precio. La ventaja es que de un río todavía podemos llamarle virgen porque no hay contaminación. Eso buen pescado, todo. Buena carpa. Aquí estamos para servirle. Eso es todo, Omar. Va. Bueno, y aquí está el bueno Omar. Dale, saludo, ahí, saludos a todos ahí, a don Roberto, que seguido ve el canal aquí del amigo Benny. Ándale. Ahí estamos, a ver que pronto se recupere y a ver si nos los traemos a la pesca. Eso, ahí le con el amigo un Benny. Ahí a don Roberto. Don Roberto Valderrábano y ahí a todos los amigos de la pesca. Allá ahí, de frontera, ¿no? Del bosque. De Villahermosa. Igual para los amigos y parientes de frontera allá del bosque. Allá, pues a todos ahí, a tu papá, en general, a mi papá Arnulfo Hernández. Ay, muchas felicidades, que fue su cumpleaños el día 15. Por ahí vamos a llegarle en un ratito de esto. Primeramente, Dios. Saludos ahí a los carnales. Dale. Sale, hasta luego. Vámonos. Buen día. Bueno, amigazos, pues ya nos despedimos desde hoy del video. Les agradecemos de nuevo aquí al señor Baro, aquí al amigo Omar, que nos hayan invitado, que estuvimos aquí con ellos. Y pues no queda más que agradecerle, amigazos, que a todas las personas que nos siguen por ahí, por el canal. Y pues bueno, a las personas que nos mandan mensajes, igual les reiteramos que nos sigan apoyando, a los suscriptores. Y pues bueno, amigazos, seguimos y no queda más que decirles que hasta la próxima. Vámonos. Hasta pronto. Eso, vámonos.